y con el afán de seguir conociendo nuestro querido El Salvador, nos hemos trasladado hasta la zona paracentral del país. Estamos exactamente en el departamento de San Vicente para poder escalar el volcán Chinchontepec, lo que nos hace hacer no solo una sola pregunta: ¿lo podemos escalar? ¿En cuánto tiempo lo haremos? Quédese con nosotros, esto es El Salvador Living Tour. ¡Comenzamos! Nuestra aventura comienza en el parque de la localidad, exactamente en el cantón San Francisco, Agua Agria, lugar donde podrás disfrutar de gran abundancia de fauna y flora. El volcán de San Vicente o Chinchontepec, que en lengua náhuatl quiere decir Cerro de las Dos Tetas, es uno de los volcanes más altos de El Salvador, ideal para hacer senderismo y observar todo el Valle de Jiboa. Bueno, vean, hemos comenzado la caminata hacia el volcán de Chinchontepec y en nuestra primera parada nos hemos encontrado con los inviernillos. Es una zona de ausoles que existe en este lugar, donde genera bastante vapor antes de llegar a la cumbre. Una de las actividades que puedes realizar en el volcán Chinchontepec es el senderismo, lo que significa pasar por los inviernillos justo en sus faldas. De hecho, es ahí donde inicia este recorrido, destacando sus fumarolas, manantiales y pozas de aguas termales en las que podrás hacer una parada antes de continuar tu aventura, o quizás darte un merecido baño después de escalar este imponente volcán. Por otra parte, además de hacer senderismo, en la zona tendrás la oportunidad de observar la inmensidad del paisaje. Bueno, observe, aquí se puede apreciar mejor la generación de vapor que sale desde las rocas. Vamos a acercarnos más para poder apreciar parte de los infiernillos de esta zona. Bueno, ya estamos a la mitad casi del camino. Hemos salido aproximadamente a las 8 de la mañana del parque de la localidad de esta zona. La caminata hasta este momento no está complicada. Vamos a ver más adelante. Son aproximadamente las 9 de la mañana. Así que hasta este momento todavía no se siente lo fuerte del recorrido. Vamos a ver más adelante. Seguimos en la caminata hacia el volcán de Chinchontepec. Continuamos. El clima en el volcán es de tipo templado húmedo, con temperaturas que varían según la estación del año y la altura, siendo estas calculadas entre 23 y 25 grados, pudiendo descender hasta los 22 grados centígrados.
Estas condiciones climáticas dan como resultado una flora abundante, óptima para la producción agrícola en esta zona. Aquí encontramos el almuerzo, mire, tan chulada. Está lleno el palo, ¿ves? Por si no trajimos almuerzo aquí. Bueno, mire, vamos a acercar, también nos regaña. Creo que nos regaña. Vamos a acercar, vamos a cortar esta, ¿ves? Acá está. Ah, no, solo está de cortar. Bien, dadivoso el palo, bien. Aquí está otra, esta está chulada también. Otra, vea. Vamos a acercarnos para ver si. Lástima que están bien altas algunas. Como que fueran arrayanes, ven. Vean, sabrosa. Pues nos vamos a tener que continuar porque no nos van a dejar. Donde mira aquí, por fruta, no hay que preocuparse. Y encontramos otro palo, esta vez de naranja. Ah, oh, son grandes también. Bueno, la parada selectiva le dicen a esta. La parada de conveniencia. Ajá. Mira. Encontró. Míreme, mira el tope. Bien, está cargado este palo. Nada de. Hombre, qué barbaridad. Sí, hombre. Qué barbaridad. Voy a hacerles una toma antes de comenzar a bajarla. Va, mire, aquí ya bajé un par de naranjas. Allá está el palito. Y ya nos dejaron por estar bajando naranjas. Está cargado, lástima. Tal vez al regreso logramos conseguir un palo más grande para darle. Así es que continuamos porque no nos van a dejar. Esto es El Salvador Living Tour, mire. Cortando naranjas. Qué belleza la que hay ahorita acá. Si pudieran sentir la frescura de toda esta zona. Pero por eso tienen que venir a visitarlo. Es todo el valle de Jiboa. Esto es El Salvador Living Tour, señores. Voy a acercar un poco. Vean. Vamos a continuar, tal vez más arriba hay otro mirador, dicen, para apreciar mejor todo el panorama. Continuamos.